Bueno, continuando, entonces vamos a revisar aquí los esparsores, cómo están funcionando hasta la mitad de la finca. Todo esto anoche ya está regado hasta este lugar, pero a partir de aquí en adelante, por lo que hay mucha agua, no podemos pasar. Me daría la cámara. Entonces, el ancho y el largo mismo, casi de la mitad de la finca hasta el fondo, ya está puesto para que el cacao tenga humedad con el sistema de esparsores de riego. Aquí va a ser un pausa para ya poner el detalle mismo, cuáles fueron los efectos de la poda. Se ve la claridad en la poda. Bueno, el primer detalle es de que la ventaja o el efecto mismo de la poda es que el cacao empiece a desarrollar. ¿Por qué? Porque tiene claridad. Aquí está un tronco que se cortó desde la poda en el día preciso, que no es en cualquier día. Vamos a ver planta por planta los efectos que después de la poda. Miremos otra poda aquí y el resto de los palitos siguen desarrollando. Miremos aquí otro tronco, como después de la poda van desarrollando. Aquí está la poda del tronco principal, para que el resto de hojitas de las ramas empiecen a brotar las flores, y a partir de las flores el cacao. Vemos aquí otro, como brotan después de la poda todos los residuos que quedaron, ¿ves? Porque hay claridad, eso es el efecto. Aquí vemos ya como el cacao ya está listo para cosecharse. Es decir, lo más importante para mantener en una finca es la poda. Vemos la evidencia aquí, después de la poda recibimos los brotes. Un tallo puede dar todo ese tipo de mazorcas. Si le podemos acercar la cámara, es una belleza. Todo el tronco empieza a desarrollar, y lo más importante también de esto es de que, aparte de la claridad, que la poda que tuvo los árboles de